Hola, buenos días a todas. Me paso por aquí porque quiero enseñaros un PLL que va a salir a la venta, como siempre escribiendo a rocioluqueshop en un email, @gmail.com, rocioluqueshop@gmail.com, me escribís, ¿vale? Este PLL se va a llamar el PLL Alfonso. Ya termino la temporada con él, ya el mes de agosto, como sabéis, me lo cojo de vacaciones y necesito muchísimo tiempo para pensar muchas ideas que tengo en la cabeza y poderlas plasmar con distintos números de grosores, con distintos números de lanas y descansaré y no tendré la presión de tener el patrón en la cabeza y quererlo sacar, poder crear un poco más. El patrón Alfonso. El patrón Alfonso lo he tejido en algodón 100%, 50 gramos, 75 metros como siempre, y habéis tejido mucho conmigo él, ese grosor. Y acordándome siempre de las mamis y de las abuelas que lleváis ya un montón de tiempo conmigo tejiendo y vuestros bebés se han hecho mayores. Me acuerdo de muchas madres como Elena o como María que me escribís mucho pidiéndome muchísimos patrones más grandes para vuestro bebé de 10 meses, 11 meses, 12 meses que ya van a hacer el año. Entonces, el patrón. El patrón viene explicado en talla 1 año y 2 años, ¿de acuerdo? Con un montaje Wrangland tejido en plano de ida y de vuelta y después uniendo en circular, que ya las que habéis tejido conmigo sabéis tejer en aguja circular para que no haya costuras en los lados, en circular y luego aquí cortamos y volvemos a tejer en plano de ida y de vuelta. El patrón está explicado en las dos tallas, pero como siempre sabéis, si vais midiendo a vuestro bebé y le vais metiendo la ropita en ese momento que está tranquilo viendo dibujitos con una galleta, pues le probáis el Wrangland, pues mira, voy bien de sisa, voy bien de manguita, perfecto, venga, voy, sigo para abajo, sigo para abajo. Pues de tiro, mi bebé no tiene el tiro como el que me marca Rocío, pues dejo un poquito más hacia arriba, le hago el tiro acorde del bebé un poquito más, 1 centímetro o 2 centímetros más para que le dure, incluso le dure para el siguiente año. Porque esto dura bastante. O sea, yo se lo ponía reventando los botones, pero es que están tan guapos, con las piernas gordas, con unas medias altas gris, por ejemplo, porque es el tono del pelele, gris a rodilla, y un cuello de batista. Es un espectáculo cómo van de guapo y van súper fresquitos. Las tardes de verano, aquí en el sur, pues hasta noviembre, los días de sol, van vestidos así de día y están ideales. Si pasa un poco de frío, pues le pones una rebeca lisa. Y como veis, yo creo que está súper lucido. Perdonad que estoy temblando mucho la mano, pero porque es que estoy intentando grabaros el pelele con una mano y explicándolo porque es grande y no es como las prendas pequeñas que me salen exactas en la imagen. ¿Veis? Este es su trasero y lo tenéis todo explicado en el patrón. Pues nada, con esto despedirme de vosotras de esta temporada y nos volvemos a ver en septiembre con nuevos tutoriales, con nuevos patrones, con nuevas membresías. Os animo a todos a haceros miembros en rocioluquemiembros@gmail.com. Os explico de qué va la membresía y os animo a todos a hacerlo porque la verdad que creo que merece mucho la pena recibir todos los meses un patrón cuando estás tejiendo para bebé. Pues listo. Uy, cómo me tiembla la mano. Un besito a todos, feliz agosto, que lo paséis muy bien, disfrutar de la familia y relajaros. Un beso. Chao.